Linda, yo tenía apenas 8 años cuando nos mudamos con mamá y mi hermano menor a una casa antigua en Irapuato. Era lo único que mi papá nos había dejado y sin más remedio comenzó nuestro penar en esa vieja casa. Un día nuestra madre consiguió trabajo nocturno en el Hospital Regional de Irapuato. Nos sentó a mi hermano y a mí y nos dijo que contrataría a una niñera para acompañarnos en las noches. Y es que la primera noche que nos quedamos solos, teníamos mucho miedo. La casa era muy vieja, con pisos de madera y paredes manchadas de humedad. Todas las luces eran amarillas, casi opacas, y tenía una escalera de madera tan antigua que al subir, toda la madera crujía. Para la segunda noche, respiramos aliviados, pues llegó una niñera para cuidarnos y se iba antes que mamá llegara del trabajo. El nombre de la niñera era Norma. Nos trataba bien, nos dejaba jugar hasta tarde con nuestros juguetes y nos preparaba para dormir con mucho cariño. Nos hacía dormir contándonos historias de su vida cuando era pequeña y también cuando tuvo a su hija, a quien tuvo que dejar por irse lejos. Una de las tantas noches que pasamos con Norma, empezamos a escuchar ruidos en la cocina. Ruidos extraños. Se escuchaban pasos, se movían los platos y los trastes. Nos encerramos en nuestra habitación junto con Norma. Ella, siempre tranquila y pasiva, nos decía que no debíamos tener miedo, que al llegar el amanecer, los fantasmas chocarreros siempre regresan a su sitio a descansar. Como niños, eso nos dejó tranquilos y pudimos dormir mejor con Norma cuidándonos. Dieron las 7 de la mañana y mamá llegó de trabajar. Nos levantamos alegres por verla y sin podernos aguantar, le contamos lo sucedido la noche anterior. Le dijimos que en el piso de abajo se escuchaban pasos y ruidos en la cocina. Sentíamos cómo subían y bajaban las escaleras los fantasmas chocarreros. Pero la figura valiente de Norma nos tranquilizaba y pudimos dormir toda la noche. Norma, ¿pero quién es Norma? Me preguntó mi mamá con cara de disgusto. Norma, mamá, la niñera que viene después de que tú te vas a trabajar. En ese momento, mi mamá me agarró fuerte del brazo y me dijo casi histéricamente: ¡hija, yo no he contratado una niñera! ¡Pero mamá, Norma nos cuida y es muy buena con nosotros! Le contesté con mucha angustia en mi pequeña voz de niña. Las palabras de mi madre me hicieron estremecer de pies a cabeza. Hijos míos, así se llamaba mi madre, su abuela muerta. Ella se llamaba Norma. Esto fue
el cariño de la abuela. Por la Llorona Horror Show.